No hay ningún problema. Son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y en especial con el presidente Biden. Ellos, desde luego, pues no pueden opinar sobre estas cosas. Pero saben que son imprudencias y que tienen que ver con la politiquería, con querer ganar votos. Es una política ramplona, salamera, para tratar de engañar a los ciudadanos estadounidenses. Pero no tiene ningún efecto, no les va a ayudar. Al contrario, pues miren lo que está pasando en Florida. Y eso no lo va a ver bien el pueblo estadounidense. Imagínense quedarse sin trabajadores. Entonces, no es con el gobierno que tenemos diferencias. Con el gobierno de Estados Unidos. Es muy buena la relación con el presidente Biden. Y va a seguir siendo buena, seria, responsable, buscando soluciones. El que se fortalezca América del Norte, toda América, en lo económico, en lo comercial. En eso estamos avanzando mucho. También en la política migratoria. Apúntele bien. Por primera vez se logra que Estados Unidos ofrezca visas de trabajo. En estos tiempos, 400,000 visas. Y eso se ha logrado con nuestro trabajo conjunto. Y nosotros estamos encabezando esa gestión y estamos dando el ejemplo, predicando con el ejemplo, porque México está invirtiendo, ayudando en comunidades pobres de Centroamérica y el Caribe. Eso del muro, pues es publicidad, porque eso no resuelve nada. ¿Qué es lo que hay que buscar? Pues que la gente no se vea obligada a salir de sus pueblos, de sus lugares de origen. Y eso lo puede hacer el gobierno de Estados Unidos, y lo podemos hacer todos, ayudar. Esa es fraternidad universal. Además, hay otras cosas, hay una realidad. A Estados Unidos le falta fuerza de trabajo. No se puede crecer sin el trabajo. Además, México y otros países tenemos la suerte de tener mano de obra joven.